Good evening. Good evening, teacher. I am happy to see you again. Can you tell me if you can listen to me very well? Please. I am Olga. Hello, Olga. Nice to see you. Nice to see you again. We're almost ready to start. We're just waiting for the rest of the people to get connected in order to start with the class. Okay, how was your vacation for these 2 weeks? It was good. That's good. Okay, excellent. Teacher, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, el grupo 3 es este, ¿verdad? Es que no sé si me metí al link equivocado, no sé. Ah, permítame, ya le voy a confirmar. Ok. Lo voy a revisar acá en asistencia para... Me imagino que tengo la lista, ¿verdad? Sí, sí, yo acá tengo la lista y ahorita le voy a... Ya le digo... Okay, deme su nombre, mister. Miguel Ángel Domínguez Santos. Yes, sí, en este le toca. Okay, gracias. Okay, don't worry. Okay. Vamos a arrancar. So tell me, people, how are you today? ¿Cómo están? Okay, el audio se escucha bien, ¿verdad? Me gustaría que me confirmaran para saber si todos me escuchan bien. Sí, teacher. Yes. Excelente. Igual, ¿verdad? El video se nota bien. Sí. Okay. Yes. Okay. Sí, No puedo comenzar. Déjame en paz. No, esa es la letra. Me pusieron la letra para eso.
Ok. Necesitamos que por lo menos los demás compañeros se conecten porque todavía no tenemos ni la mitad del grupo. Por darles instrucciones, voy a esperar hasta las 8:08 por tarde, ¿verdad? Para poder esperar de los demás compañeros si han tenido alguna dificultad. Y si no, pues vamos a arrancar con los que estén, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña espera, por lo menos el día de hoy, para poder arrancar con los demás compañeros para dar las instructions. Good afternoon. Good afternoon, welcome. Thank you, teacher. Good evening, teacher. Okay, good evening. Okay, we have 14. Ok, creo que ahorita tenemos un poco más de la mitad para que podamos arrancar la clase. Ok, welcome again. I'm happy to see you one more time in this group. Some of you were my students in the last module, but there are some new faces, ¿verdad? Algunas caras nuevas. And okay, I'm happy to have new faces and I'm happy to have my students again in this class. Let me tell you that I'm happy because I know that you have learned too much, even though you were with me or with another teacher, but your performance is getting well, and that's why you are in beginner level 3. Okay, and in this model we're gonna have more time to practice speaking, writing, and that's what we want, right? That you get better in the pronunciation, you get better in the speaking way, and you get better in the writing process, right? Okay, but I will need your support in this process. Voy a necesitar todo de su apoyo, ¿verdad? No va a ser solo la parte de, en cuanto a la enseñanza que yo pueda dar, sino también en que ustedes me colaboren con las actividades. Yo puedo traer acá las mejores dinámicas o las mejores metodologías para la enseñanza, pero si ustedes no me ayudan a aplicarla bien, entonces el proceso no va a ser el esperado. Yo necesito de que ustedes me colaboren, y como lo dije al inicio del módulo anterior, sabemos que es un segundo idioma, que es un idioma que no es nuestro, entonces, y por eso se nos dificulta el hecho de que tenemos que modular bien nuestra producción del sonido, nuestros movimientos
en la boca para que la producción de una palabra suene like a real American, like a Native American. Entonces, y eso es lo que queremos, ¿verdad? También felicitarles porque sabemos que ustedes son empleados, pasan todo el día trabajando y hasta ahora ustedes pueden decir, voy a descansar, pero deciden prepararse. Nosotros, pues, tenemos la dicha de que nos queremos preparar cada día, aunque estemos cansados, y eso nos va a dar un success in the future, ¿verdad? Nos va a dar un resultado bastante bueno. Ok, antes de arrancar oficialmente, voy a pasar asistencia. As soon as you listen your name, please tell me presente or present, right? Right. Así que les voy a pedir que tengan el micrófono cuando escuchen su nombre para que me puedan decir present or presente. Y si alguien de ustedes tiene problemas con el audio, me dice por favor un texto, ¿verdad? Para después yo revisar. Ok. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. No. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Heriberto Antonio. Present teacher. Ok, excellent. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Ok. William Mauricio González García. No. Ok. ¿Alguien de los que están conectados recién que no haya mencionado? Okay, I think everybody. Okay. Ahora sí. Ya oficialmente podemos arrancar. Vamos a dar algunas instrucciones que son básicas. Pero antes, no sé si antes de que arranquemos ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión. Antes de que arranquemos ya con la presentación formal. Sí, teacher, yo. Ajá. Sigo siendo oyente. Yes. Okay. Okay. En este módulo me aparece Brenda Iris Escamilla, Iris Elizabeth Salazar, Joana Beatriz Orellana Acevedo, Zenaida América Domínguez Asensio y William Mauricio González García. Okay. Pero de igual manera, la metodología va para todos, ¿verdad? El trato es igual de mi parte como docente. Y vamos a aprender de la misma manera, ¿verdad? Ok, vamos a, me confirman si pueden ver la pantalla. Yes.
Excuse me, teacher. Yes. I have a question. Yes, tell me. I listen my name. Yes. You don't listen your name. Yes. Yes, I listen my name, but I don't know what does mean. Ah. For example, dijo el nombre de tres personas. Cinco. Cinco. Yes. No sé qué sucedió conmigo ahí. Ok, la, bueno, a mí solo me entregan listado, ¿verdad? Yo ahí la verdad desconozco las razones, pero de igual manera, lo que sí sé es que si van de oyentes, el diploma solo lo dan por inglés corporativo, nada más, ¿verdad? Entonces siempre lleva un diploma, pero no le podría explicar la razón completa qué pasó con el tema del suyo, porque eso ya es exclusivamente de administración. Yo me encargo de lo que es ya la docencia, yo recibo al grupo, me dicen cuáles son los oyentes y los participantes, porque todo es así normal, ¿verdad? Pero de igual manera, la enseñanza que acá se aplica es pareja, ¿verdad? Sea oyente o sea lo que sea, va para todos igual. Ah, significa que soy una de las estoy en la lista de uno de los oyentes. Yes, yes. Eso es. Ah, okay. Teacher, ¿puede repetir la lista, por favor, de los oyentes? Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Oyente, ¿verdad? Solamente oyente. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Zenaida América Domínguez Asensio, William Mauricio González García. Esa es la lista que me aparece como oyente. Gracias, teacher. Ok. Pero luego todos los demás, ustedes también tienen la plataforma para hacer las evaluaciones, la tarea diaria, tienen también para lo que es el midterm and the final term, ¿verdad? Final exam. Entonces, prácticamente solo es por en el listado. Y el diploma, que al final pues solamente iría por inglés corporativo, pero igual es una institución de la enseñanza de inglés. Siempre les vale. Ok, ¿alguna otra duda? No? Everything is clear? Teacher, una pregunta. Entonces, esto está variando constantemente porque al inicio solo Joana estaba de oyente, pero no sé por qué ella no está en el listado. Bueno, ahora ya aparece mi compañera y yo, ¿verdad? También. Sí. O sea, en cualquier momento podemos estar como solo oyentes y en el otro listado, no sé. Sí, creo que la verdad yo desconozco, ¿verdad? Como les digo, mi proceso es más que todo de la enseñanza, el trabajo didáctico, pero me imagino que debe ser quizás algunos documentos, no creo sé. Creo que eso es, depende de la institución cuánto se tarde por enviar los documentos. A los que mandan primero le dan prioridad, porque por ejemplo yo en el módulo pasado, en el grupo que estaba como oyente, y algo así me explicaron. Ah, pues sí, podría ser eso, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Si lo único es que, oye, bueno, lo único es que el oyente no tiene los 10 minutos, ¿verdad? Eso es la única diferencia, pero de ahí prácticamente todo. De igual manera, si ustedes necesitan refuerzo como oyentes y yo les puedo ayudar siempre, aunque no sea a través de esta plataforma, siempre cuando ustedes tengan una duda, pues yo estoy disponible. Ustedes mejor ya lo saben. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Teacher. Yes. Para lo del grupo del WhatsApp, ¿van a mandar el número o cómo? ¿Ya nos agregaron o hay que aceptar o cómo? Ok, ustedes tienen un correo, les enviaron un correo a ustedes, ¿verdad? Y si, sí, y si no, creo también. Que a WhatsApp le enviaron también una página donde aparecían varios links. ¿Dónde está? Creo que no la vi hasta el final. Ah, entonces ahí aparece el... Me voy a agregar. Ajá, ahí aparece el link de la plataforma, aparece el link de Zoom y aparece el link también para poder agregarse
al grupo de WhatsApp. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, hoy sí, ¿verdad? Vemos. Okay, very nice. Me confirman si pueden ver la pantalla. Yes, right? Yes. Yes, right. Okay, very yes. Nice. So, here we have the process of the welcoming for this course, English for Work Program, Basic Model 3. This is Basic 3, right? You're in the next level. And the teacher's name is Jonathan Aristi Rios Ortez. That's my name, right? I'm a be your teacher for this model. And it is very nice that you can write the full name, because when you have the evaluation for the teacher, you need to know this full name in order to evaluate my performance as a teacher, right? Jonathan Aristi Rios Ortez. Durante la clase, pues, normalmente solo teacher, ¿verdad? No se utiliza el nombre más que teacher. Pero es necesario que lo tengan porque, pues sí, para que sepan también quién les enseñó, al menos en este módulo. Por si viene una evaluación, ustedes no van a decir, ah, teacher, pero no se van a acordar del nombre. Right? Ok. Y luego tenemos acá un pequeño background, que esta es mi nombre, licenciado en idioma inglés, ¿verdad? Un par de experiencia laboral, facilitadores en Regal International, facilitador en SOFOR, teacher en la Academia Europea, en la Unión SOFOR, y también council member of my city, ¿verdad? Because I'm from Morazán. Ok. Y luego tenemos unos requerimientos, ¿verdad? Que esto es indispensable que la institución nos pide en cuanto a hacerles a ustedes este pequeño énfasis. Nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿verdad? Tienen que tener ustedes su nombre completo. Cuando se conecten a la plataforma, asegúrense de que todos lo tengan bien, ¿verdad? Y en el caso de los oyentes, agrega la palabra oyente, ¿verdad? Entre paréntesis, luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Hoy, pues, nosotros hemos tenido nuevamente reuniones y nos piden que hoy sí pidamos que los alumnos tengan la cámara encendida durante toda la sesión. Salvo en la situación que usted llegue a tener problemas de conectividad y pues tenga que, ¿verdad?, apagar la cámara para que no se le haga un poco lenta la presentación o el video conference. Pero se nos pide que tengan la cámara encendida, ¿verdad? Así que esto se los pido de favor porque pues ya es una orientación que nos han girado a nosotros. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto pasa más que todo cuando de repente nos toca participar. Y si tenemos un sonido ambiente bastante complicado, entonces va a ser imposible que los compañeros puedan entender lo que usted está diciendo, o pueda que tal vez en lo que yo esté explicando y si está el sonido ambiente de algún compañero muy fuerte, también vamos a tener problemas para que ustedes me escuchen a mí, ¿verdad? Entonces esto es indispensable, minimizar el sonido ambiente. Participación activa, active participation, ¿verdad? Creo que en esto casi no hay problema porque la clase es bien participativa y hacemos que todos participen, valga la redundancia, y tengamos que hablar, ¿verdad? Tengamos que escribir, tengamos que luego exponer, interactuar con el compañero. Entonces eso es importante que lo recordemos. No sé si está acá en este caso, ¿hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda, alguna inquietud? No. No, teacher. Okay. Is it clear like water? Yes. Okay, very nice. Like water. Okay. Así que no se nos olvide esto, ¿verdad? Nombre completo en la plataforma. Y también asegúrense, porque muchas veces nos conectamos a nuestra plataforma de Zoom, a la clase, y nos conectamos a veces con... Tenemos un correo agregado al Zoom que a veces solo tenemos un nombre o tenemos tal vez un seudónimo, ¿verdad? No el propio nombre. Entonces, porque INSEFOR va a regular a través del nombre que les aparezca a ustedes ahí. Y porque también así la plataforma toma la asistencia de ustedes a través de ese nombre completo, porque es el que está en la attendance list. ¿Ok?
Ok. Y luego tenemos acá la asistencia al 100% de las clases. Es indispensable, sabemos que es un curso gratuito para ustedes. Ustedes no tienen más que estar cotizando al IS, siendo empleado, para que ustedes puedan asistir a estas clases de forma gratis, ¿verdad? La asistencia, como lo dice acá, no es solamente estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Significa que si usted ingresa mientras yo paso asistencia y usted me dice present, luego se desconecta, el hecho de que usted me haya dicho present, ya ustedes saben que la plataforma solo les va a marcar el tiempo que usted tuvo. Si solo estuvo 5 minutos, 10 minutos, eso es lo que va a aparecer ahí, aunque me haya dicho present, ¿verdad? Porque eso es lo que marca la plataforma. La asistencia se tomará en 3 sesiones, ¿no? Algunas veces la hago las 3 veces, otras no, ¿verdad? Porque no nos da el tiempo por la actividad. La hago una a las 8 y la final, ¿verdad? Entonces ahí es indispensable que ustedes ya me digan presente o present y ya yo tengo control, ¿verdad? Las sesiones 1 a 1 disponibles. Estas son las sesiones de los 10 minutos después de cada clase, ¿verdad? Son para cuando ustedes tienen una duda, se aprovecha ese tiempo para que ustedes puedan presentarme su inquietud y yo pueda aclarar un poco sus dudas sobre algún tema en específico que hemos visto durante ese día o durante la semana que hemos venido trabajando. Los permisos no disponibles. En este caso, pues cuando le toque el día de su participación de los 10 minutes, hay que apartar el tiempo, ¿verdad? Para que podamos hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, teacher. Ok, very nice. Y luego tenemos acá, dice, es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas diarias hay que realizarlas, ¿verdad? Si usted no la, por ejemplo, la clase de hoy, ya usted va a tener su tarea a partir de mañana. Incluso hoy mismo una noche usted la puede realizar. El video también se va a cargar en la plataforma de YouTube o se va a cargar también automáticamente en la plataforma de Inglés Corporativo para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna parte del tema se les ha olvidado la explicación, usted regresa nuevamente a ver el video y ahí usted puede esclarecer las dudas, ¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de la clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Normalmente yo siempre les digo, ¿verdad?, que me ayuden, porque yo trabajo el sábado todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media. Entonces, yo el viernes me quedo después de la clase esperando que ustedes completen a las tareas completas, ¿verdad?, de la semana, para yo subir sus respectivas calificaciones, porque a mí el sábado a las 8 yo tengo que entregar todo eso completo. Si yo no tengo algo completo, aunque no sea mi problema, me van a llamar la atención a mí porque van a decir que no les he hecho hincapié en el tema de enviar las tareas el viernes antes de la medianoche, ¿verdad? Así que espero que me colaboren en ese sentido. Y luego también cuando tengamos el midterm, que va a ser el viernes 16 de julio, vamos a tener las tareas de la semana y vamos a tener el midterm también. Entonces, todo eso también tiene que estar antes de la medianoche para yo dejar las notas establecidas ya para el sábado en la mañana, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No. Ninguna. Ok. El examen final, si todo nos sale bien, que no lleguemos a tener problemas en el caso de conexión, que vaya a faltar la energía o algo, ¿verdad?, que tengamos que suspender la clase por una situación como esa, estaríamos terminando el viernes 30 de julio. Esa sería la fecha de finalización. Siempre con el final exam, ¿verdad?, y las tareas de la semana que vamos a tener hasta esa fecha. ¿El manual ya todos tienen el student book? Yo no, teacher, mañana lo voy a imprimir. No, teacher. Yo igual, mañana lo voy a imprimir. Ah, ok, very nice. Pero lo tienen en digital, ¿verdad? Sí, digital, no. Sí. Yo no lo tengo, tal vez lo pueden mandar por WhatsApp, teacher.
Ok, si me dan un minuto entonces ahorita. Ok. Denme un minuto y ahorita se los envío. Me confirman si ya le llegó, por favor. Ahorita lo estoy recién enviando. Confirmado, teacher. Okay, very nice. Ok, entonces ahí para mientras, si no lo tienen impreso, pueden trabajar ahorita de una manera virtual, ¿verdad? Solamente hacen las anotaciones en un cuadernito, en una página ahí, para después cuando ustedes lo vayan a imprimir, pues ya lo tengan ahí para agregar lo de las actividades que vamos a tener. De igual manera, también si están con computador, en la plataforma también está el libro ahí, virtual. Uh-huh. Pero ahí depende de ustedes cómo lo quieran utilizar. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Ok. Ninguna. Ok. Y aquí tenemos, ¿verdad? El botón silencio. Cuando de repente si nosotros sentamos, porque es bien difícil, porque recuerden que estamos en casa, ¿verdad? Y tenemos nuestras obligaciones, que nuestras mascotas, que tal vez ya lo que no podemos dominar como el perro del vecino, ¿verdad? O tal vez los niños que están jugando en la calle o lo que sea, sonido de carros. Entonces, si nosotros sentimos que está ese sonido y estamos en clase, apaguemos el micrófono, salvo cuando nos toque participar, ¿verdad? Entonces, para que no vayamos a afectar al resto de la clase. Asegurémonos también de que si de repente ya ha pasado que tienen una llamada en curso, y tienen el micrófono encendido, entonces nosotros estamos escuchando la conversación que ustedes tienen o cualquier cosa, ¿verdad? Así que hay que también tener bastante cuidado en eso. No se debería pasar, ¿verdad? Porque estamos en clases, pero pues es bueno recalcarlo. Tenemos el chat por cualquier cosa. Si ustedes tienen una dificultad en cuanto al audio, el chat ahí para que ustedes me avisen. Los breakout rooms. Ustedes saben que siempre trabajamos con los breakout rooms. Yo siempre trato de asegurarme que los que tengan la cámara desactivada estén presentes, ¿verdad? Para que me puedan confirmar que van a poder trabajar, porque ya pasa que a veces hago los breakout rooms y alguien que tiene la cámara apagada no está activo. Tiene la conectividad, pero no está activo. Entonces, a veces no deja que el otro compañero pueda trabajar. Así que por eso siempre hago eso, pero les pido por favor que pues hoy tengamos la cámara encendida lo más que podamos, ¿verdad? Para que tampoco no tengan problemas ustedes, ni vaya a tener problemas yo, que me estén diciendo, dígales que tengan la cámara activa, dígales que tengan la cámara activa, y entonces yo tengo que venir a decirles a ustedes, ¿ok? Así que si me pueden ayudar en eso, please, ¿verdad? Y luego pues el botón para pedir ayuda, ask for help. Si ustedes tienen alguna duda, yo estoy en la explicación, solo apretan ese botoncito y a mí me aparece aquí para yo darles el espacio. Ok. En cuanto a eso, creo que estamos bien, ¿verdad? No hay ninguna duda. No, teacher. Ok, very nice. Ok. Ok. If there is no question, we're going to start with the unit one. Company. Teacher. Yes. Hi, teacher. Hi, hi. How are you? Una consulta. Yes. Dice que yo ingresé a una plataforma, pero me envió con otro grupo. No sé si estoy mal o estoy bien. No sé si aparezco en su grupo, que tengo que estar aquí. Ah,
Permítame. Deme su nombre completo. Iván Ernesto Elías. Sí, creo que usted está en otro grupo, fíjese. Sí, bueno, no aparezco con usted, pero... No aparece acá. Iván, bueno. Iván Ernesto Elías. Sí, no aparece. Y... No aparece acá. Bueno, voy a tener que ir a buscarle entonces el otro grupo porque me pareció extraño no conocer a nadie ahí. Ah, entonces usted ingresó a la anterior, ¿verdad? Ingresó a la que le enviaron, perdón. Es que no sé si es el anterior o no estoy seguro. La cuestión que ya otras personas me aparecieron y digo, quizás no pertenezco a este grupo. Uh-huh. Y he andado buscando de grupo en grupo. Ah, ok, entonces, pero el link que le enviaron en la, ¿cómo se llama? ¿En WhatsApp o en el correo? ¿Es con ese que va a trabajar? Ok, lo voy a buscar porque verdaderamente ando perdido ahorita. Ok, don't worry. Ok. Bye, see you. Teacher. Bye, bye. Adiós. Ok, hoy sí, ¿verdad? ¿No hay ninguna otra pregunta? No, teacher. Ok, hoy sí. Vamos a empezar entonces ya con nuestra unidad, ¿verdad? Ok, company identity. Repeat, company identity. Company identity. Yes. Company identity. Ok, this is unit one, ¿verdad? And this is the topic. Company identity. Identity. Company identity. Company identity. Yes, identity. Identity. Yes, y hay un sonido británico, ¿verdad? Que es el identity, pero podemos decir también el sonido en la pronunciación americana, identity, right? Company identity. Ahí cualquiera de las dos es correcta. Y aquí dice, miren, I will be able to write an effective business mission and vision statement, ¿verdad? We're going to be able to write an effective business mission and vision statement in this unit. So that is what we need to get during this unit to learn how to write a mission and a vision for our company. But I would like to listen to Silvia Zuraima Rodriguez. Can you please help me to read this part? Number one. Okay. It is important for staff to know the mission and vision of the company. Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay. Here we have like two questions in one text, right? The first one says, it is important for staff to know the mission and vision of the company. ¿Verdad? Ahí tenemos una. Y luego viene la otra, why, ¿verdad? Y luego viene una tercera. How does your everyday work take the company closer to the vision? ¿Verdad? Ok, vamos a ver, pero contestemos la primera. It is important for the staff to know the mission and vision of the company. Ajá. Yes. 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 Okay. Yes. It's important. Okay. Yes. Okay. ¿Hay alguien que diga no? No, ¿verdad? Todos yes. Ahora, why? Why is it important? Mm-hmm. For trajectory. Objectives. Okay, for trajector, Because of the guide. The guide, yes.
What else? The objective, right? Someone say objective. What else? Why is it important? Chair. For yes? Vision. What does it mean, staff? Staff, el staff es como quien dice todo el equipo, ¿verdad? ¿Ya han visto? Okay, so it's important because the co-workers grow very early and the metas. Yes, the goals. The goals. Mm-hmm. Yes, very nice. Okay, so it is important because knowing the mission and vision of the company, you know the way, right? Ustedes sabiendo, conociendo la misión and the vision, ustedes conocen el camino hacia donde la empresa quiere ir, right? Objective. The objectives, yes, the objectives. And so, and you work for that, ¿verdad? Usted tiene que trabajar por eso, no por los objetivos personales como empleado, sino por los objetivos de la compañía, de la empresa, right? So that's why it is important, right? Right. Okay, what else? Why? ¿Quién más puede decir por qué? Mm-hmm. Because it's the reason for the existence. Yes, yes, for the existence of the institution. Yes, yes, or company, yes. Okay, very nice. Perfect. Okay, y luego tenemos la otra. How does your everyday work take the company closer to the vision? Ya esta es una pregunta más as an employee, right? Esta es una pregunta hacia usted ya más como empleado o empleada. Dice, how does your everyday work take the company closer to the vision? ¿Verdad? Vamos a ver, ¿quién me quiere contestar? How does your everyday work take the company closer to the vision? A volunteer? ¿Que me quiera contestar esa pregunta? Complete the activities. Okay. Complete the activities, yes. Someone else? ¿Quién más dijo? ¿Verdad? La pregunta dice, ¿cómo el trabajo que ustedes diariamente hacen hace que la compañía vaya acercándose a la visión que se han propuesto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién más? Hello. Solo uno, porque si hablan mucho no le voy a poder entender a todos. Ok. Ajá. Perseverance. What about efficiency? I am only work, teacher. You only work. Okay, good. Yes. Good performance, right? Okay, but it's important to get handle with the vision of the company. Es importante tomar esa relación con la visión de una compañía. Porque eso va a hacer que nosotros también nos tracemos una meta como empleado y podamos también tener nuestro ascenso. Tenemos que tener nuestra visión, ¿verdad? También como empleado. Sí, tal vez pueda ser dentro de la compañía o tal vez no dentro de la compañía, pero tenemos que tener una visión cómo queremos estar de aquí a un par de años, ¿verdad? Dependiendo cómo ustedes se la tracen. Ok. Y luego vamos a tener una pequeña actividad. Nos vamos a ir a los breakout rooms. Ahorita vamos a trabajar un poco. Vamos a tener tres actividades en una, ¿verdad? Vamos a practicar este conversation. Esta es la primera actividad. Yo ya les voy a dar para que practiquemos la pronunciation. Luego vamos a tener, aquí tenemos unas missions. Miren, aquí tenemos unas misiones. Pero esta actividad no la vamos a hacer
ahorita porque la vamos a hacer después, ¿verdad? Cuando regresemos de los breakout room. Vamos a practicar esto y vamos a tener lo que es la creación de una visión y una misión que ustedes van a hacer para su compañía, ¿verdad? Ustedes van a crear una vision and mission in English. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que recordar que una vision, me dicen si pueden ver lo que estoy escribiendo. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. La mission tiene que tener unos puntos claves, ¿verdad? Que tiene que ser short and concise, ¿verdad? Corto y conciso, ¿verdad? O sea, al grano. Específico, correcto. Específico. Don't write too much, ¿verdad? No hay que escribir mucho. Porque a veces por de tanto que queremos escribir que salimos diciendo poco de lo que queremos en realidad escribir en la mission, ¿verdad? Entonces, y ya si escribimos demasiado se vuelve un essay. Y no es un essay lo que queremos, sino es una mission, right? Short and concise. Don't write too much. Y luego, pues, también tenemos que tener una misión como empresa, right? It's like a company. It's like a company, the mission that we need to do. Okay? Y luego, the vision. The vision is about, recordemos que la misión es un poquito más diferente. Tenemos que hablar sobre a project for 10 years or more in future. Yeah. Esto es lo que nosotros, una compañía, digamos, estamos recién, ¿verdad? La visión es cómo queremos estar dentro de 10 años. ¿Verdad? Si queremos ser una misma empresa como hemos iniciado o queremos ser una empresa ya que tenga un mercado bastante grande, que tenga lo que es también un buen resultado en cuanto a satisfacer los clientes, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que hacer. Pensar en un project for 10 years or more in future, right? Esa es la visión. Y luego, pues, tenemos que trazarnos también focus on success. ¿Verdad? Porque el success es lo que nos va a dar a nosotros. Si pensamos en el éxito, es lo que nos va a ayudar para que nosotros tengamos una visión bastante idónea para nuestra compañía. ¿Ok? Is there any question until here? ¿Alguna pregunta? Nothing. No? No. Ok, very nice. ¿Puedo borrar esto? Yeah. Ok. Y acá tenemos, por ejemplo, miren, le voy a poner acá la mission. Esta es una mission, miren, de una compañía, miren, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Aquí tienen la misión. La misión es algo que se trazan, ¿verdad? Para compañías durante el desarrollo. Está basado como quieren desarrollarse, ¿verdad? Y aquí tenemos otra. To be the global energy company must admire for its people, partnership and performance. La otra, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. ¿Verdad? Estas son las misiones que tiene cada company. Entonces, a eso tenemos que trazarnos nosotros, ¿verdad? Que podamos trabajar de esa manera. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en los breakout rooms. Vamos a trabajar en equipos de tres.
para que podamos hacer lo que es la visión y la misión un poco más rápido, ¿les parece? Ok. Ok. Y les voy a dar acá la conversación para que la podamos practicar, ¿verdad? Esto sí es indispensable que lo practiquemos. Vamos a ver. Repeat after me. Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the visit? Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. I did. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Okay, right. Our mission describes why our business exists. Okay. And now one question. Yes. Teacher. Business, business, ¿cómo se pronuncia? Business. No, business, business. Business, business. Yes, thank business, okay. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. And our mission is to become the most preferred beach hotel by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, very nice, very nice. Okay. ¿Tienen alguna duda acá en cuanto a pronunciación? No. No. El año, teacher. 2020. Ajá. En este caso también recordemos las pronunciaciones con la S, ¿verdad? La palabra normal es exist, pero aquí tiene la S, exists. Ese sonido al final, ¿verdad? Exists. Okay. Repeat, exists. Exists. Eso. Very nice. And guests. And guests. Guests. And guests. Describes. Yes. Y acá tenemos un verbo. Tenemos un verbo en pasado, miren. Describes. Yes. Preferred. Repeat. Preferred. Preferred. Okay. Okay, y acá tenemos la misión. Escuchemos bien la misión. Our mission is to make our guests. Preferred. Yes. Yes, Mayra. Okay. Dice, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. ¿Verdad? La misión es. Prácticamente la misión, si ustedes se fijan acá, y según las que vimos en la siguiente, es satisfacer al cliente, ¿verdad? Esa es la misión de toda la compañía. Entonces dice aquí que es hacer que los clientes se sientan en casa cuando van a chequear la entrada o salida, ¿verdad? Y dice, nuestra misión describe por qué nosotros existimos, ¿verdad? Y toda compañía existe para satisfacer las necesidades del cliente según la compañía, ¿verdad? Según la razón de ser. Y luego tenemos la vision. Y acá está lo que les mencionaba, miren. To become the most preferred beach hotel by families by 2020. Esto quizás lo estaban pensando hace unos 10 años atrás, o 15, o 8 años. Entonces ellos tenían claro que querían ser un hotel
¿verdad? El más preferido para las familias en el 2020. Entonces, aquí ya van una idea ustedes de cómo crear the vision and the mission. The vision and mission, right? Right. Is it clear what we're going to do? Yes. Okay. Yes. Okay. Entonces, tenemos que practicar esto, ¿verdad? Porque necesito que practiquen. Y tratemos de trabajar cuando estemos ahí en el equipo, in English. Okay. Vamos a ver. Let me see. Es probable que se quede más de algún grupo de dos nada más, ¿verdad? Porque nos hace falta un compañero. Pero la mayoría va a ir de tres. Lo importante es que lo hagamos, ¿ok? Ok. Ok, let's do it. Hi, teacher. Hi. Ya vienen sus compañeros para que puedan trabajar con ellos. Un gusto. Okay, thank you. Okay. Mucho gusto. Okay. Gusto. Teacher, en este caso, el ejercicio de hacer la misión y la visión es... ¿uno en el uno por grupo o uno por cada uno de nuestros empleos? No, no, es, van a suponer que ustedes trabajan en la misma empresa. Y entonces ustedes van a crear la empresa con la cual supuestamente ustedes están trabajando. Eso es lo que van a hacer ahorita. Ok, okay. Gracias. Ok, bueno. Ok. Bien. Dijo que hay que practicar también, ¿verdad? La conversación. Sí, tienen que practicar la conversación. Zenaida Domínguez, are you there? Okay. I don't have the conversation. Ah. Mm-hmm. Recién envié el libro. Okay. ¿Cómo se llama? Hello, teacher. Lo envié al grupo. Tal vez ahí lo puedes cargar para que pueda practicar la conversation. Okay, thank you. Okay. Bien, compañeras. Entonces, ¿para qué tipo de empresa trabajan ustedes para poder ubicarnos? Teacher. Yes. No estoy en el grupo. Yo me tengo que agregar. Usted tiene que agregarse, yes. Ok. Bueno. Sorry, Zenaida. ¿Qué misión? The mission. Okay, everybody. Please try to have the camera up. On, please. Teacher, es que mi celular estoy ahora y no puedo ni leer. Yo no sé cómo está el celular hoy. Ah, ok, me ok. La compu, no me encendió, entonces. Sí, teacher. Ah, ok. Yo no saqué impreso el documento. Ah, ok, pues. Pero sí, porque fíjense que hoy sí me están exigiendo bastante que
Valga la redundancia, les exijo a ustedes la cámara encendida. Vaya, teacher. Ok, pues. Okay. Practiquen la conversación. Ok. Ok. Bueno, practiquemos la conversación entonces. NRB. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families. By that's right. Our vision tell where our business want to get in the future. Okay. Finish. Finish. Mm-hmm. Okay, I'm going. We are going to create the mission and the vision. Okay. Yes. Yes. But what is the in my case, the vision is the same. It's the same that conversation. Because I am work in a hotel. Okay, pero I'm sorry que me meta aquí. Yes. Pueden crear, la idea es que ustedes creen una misión entre los tres y supongamos una compañía que ustedes trabajan en la misma, ¿verdad? Okay. Entonces, que traten de generar una misión y una visión para esa compañía en la cual ustedes trabajan, que será una compañía, ¿verdad? Imaginaria. Okay. Oh, okay. Ajá. Y una cosita más, necesito que tengan las cámaras encendidas, please, porque hoy sí me han pedido que les trate de exigir en ese sentido, ¿verdad? La cámara encendida. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Mission described. Why your business exists? Our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. Ah, yes. 2000. That's right. Our vision tells where our business want to hit in the future. Okay. Okay. Finish. You work with Claudia? Okay, I'm Diana. Did you have about the vision of the manager today? I did. We all be ready to ask questions about the mission and the vision in the company. Let's read them. Okay. Our vision in the May, our West field at the home from checking in the checking out. Right. Our mission describe why our business exists. And our vision in the become the most preferred beach hotel by families by, tengo duda con el 2020. 2020. The 2020. 2020, gracias. Yes. 2020. Yes. That's right. Our vision
Casi no veo. Ay, gracias. That's right. Our vision tells where out business wants to get in the future. In the future. Okay. Un momento, se me está terminando la carga, voy a ponerle. Okay. Okay, un momento. Olga, is now in the vision in mission. Describe. Yes, I see. A little bit pequeño. Okay. Okay. Yes, me tiembla el pulso. Thank you, I'm sorry. Ahí sí lo ve que tiembla mucho, es el pulso que me falla. Ok. De ok. Describe la misión de párrafo. De teacher. Yes. La misión, la visión y la visión de este diálogo. No, no. Ese es, ustedes van a trabajar aquí en equipo, suponiendo que ustedes trabajan en una misma compañía, ¿verdad? Es una imaginary company. Ah, ok. Entonces, okay, ustedes van a crear una vision and mission for that company that you work for. Ok. Okay, we start with a company. Okay. The company is busquemos un como en guardia de mission is ajá. Okay. Hello, hello. Hi. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yes. Yes. O sea, no, no. Okay. No sé si está bien. O sea, si está así de corto, está bien. No importa. To reach followers in 5 years mission. Okay. To be the best restaurant in San Salvador mission. Okay. Prácticamente lo que han hecho es escribirme al revés. La que es la vision es la que va para el future. La visión es la que va hacia el future, ¿verdad? Que ustedes quieren en tantos años ser digamos, ¿cuál es el objetivo para dentro de 10 años, 5 años, 7 años, etcétera? Y la que es la misión es la que ustedes tienen every day, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice to reach followers in 5 years. Esa es la visión. To be the best restaurant at San Salvador. Es una visión, pero prácticamente es más una misión a este momento. Ajá. ¿Verdad? Porque prácticamente la misión enfoca en satisfacer, ¿verdad? A lo que es los customers. Entonces, to be the best restaurant in Salvador puede ser una visión, pero también es una misión en este momento. Porque para eso incluye que ustedes tienen que hacer que el cliente se sienta feliz, ¿verdad? De estar en el restaurante. Y ya to reach followers in 5 years ya se vuelve la misión, la visión, porque es la que ustedes quieren in the future. Entonces no se puede identificar con el to be. Por ejemplo, yo había entendido que el to be era como me veía en tanto tiempo. Y el to bring, la acción que iba a realizar.
Ajá. O sea, vaya, es que prácticamente están en present las oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene to be arriba, pero también tiene to reach. ¿Verdad? Entonces, podría agregarle entonces el ing para hacerla. No, entonces usted lo que puede hacer es simple present. Utilizar el simple present. También puede utilizar simple present con lo que es la visión. Ajá. ¿Se recuerdan de simple present, verdad? Yes, teacher, but in this case, when you use the will be, is in the future. Yeah, will be is a future tense. Pero en este caso, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, déjenme ver acá si puedo. No. Ok. Digamos que ustedes quieren escribir con simple present. Ustedes ponen word for the, digamos así como la que tienen, ¿verdad? To work to be the best restaurant in San Salvador. As in order to satisfy our clients in the best way for 2025, un ejemplo. Entonces, esa puede ser una visión. Que ustedes dicen que quieren ser el mejor restaurante de San Salvador, satisfaciendo a los clientes con un buen servicio para el 2025. Esa puede ser una visión porque lo que ustedes se trazan. Ajá, entonces, ahí sí le pueden agregar a esa visión, le pueden agregar un poquito más, porque digamos que está muy general. Ya, la misión es que está más como visión. Entonces, la visión la tienen que ver como en el momento, ¿verdad? ¿Para qué es lo que trabaja en ese momento? Y la visión es para qué se trabaja en futuro. No sé si ¿les queda claro o como que las enchivole más? Yes. In this moment it's like horchata. Ok, it's like horchata. Ok, entonces solo recordemos, la misión es más lo que normalmente tenemos en present, es lo que estamos haciendo en el momento y en lo que vamos, es lo que los empleados se graban prácticamente every day, ¿verdad? Okay. La visión es para lo que trabajamos en futuro de nuestra empresa. Ok. Ajá, en eso enfóquense. Ok. Ok. Thank you. Ok, welcome. At the restaurant. So, Johanna, in this case, will be to change. Yeah. Ok. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Nice, nice. Yes. Okay. Okay. Teacher, teníamos que practicar, completar la number three. Yes, y también crear la misión. La misión y la visión. Okay. The mission okay. On the vision, yes. Yes, okay, yes. Okay. Yeah, finish. Yes. Yes. Okay, very nice. Thank you. Okay, welcome. Ya vamos a regresar, solo vamos a revisar los demás. Okay, thanks, teacher. Okay, welcome. Hi. Por tener un alto nivel a nivel nacional. Okay. Hi, teacher. Hi, hi. De aceptación, de aceptación. Aceptación, teacher. Acceptance. Okay, acceptance. My vision is possess a high level of national acceptance. Oh. Okay. Una pregunta. ¿Están trabajando lo que es la visión y la misión individual o están trabajando en equipo? La estamos trabajando individual, teacher, para luego compartirla. Es en base a lo que nos dedicamos, pero en general, o sea, no ser tan detallista, ¿verdad? Ah, ok, ok, pero, very nice. Ajá,
yo creo que la misión de cada empresa es dar un buen servicio y la misión es donde nos vemos, ¿verdad? La misión es prácticamente el servicio. El servicio. Y la visión es donde nos proyectamos. Hacia dónde queremos ir como empresa. Correcto, correcto. Si queremos ir al éxito, o si de repente, pues, hacemos una mala visión, nos vamos a ir al fracaso. Ajá. Okay. Ahorita ya Hilda compartió la de ella. Estamos esperando que Carlos comparta la de él, ¿verdad? Entonces, para luego ver, por si nos pregunta individual, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que vamos a ver. Okay, okay, very nice. Okay. La misión. Pero ahí le faltaría lo que nosotros ofrecemos como compañía. Entonces, okay. Ofreciendo, no sé, the best hamburger of chicken. Uh-huh. Offer traditional service, algo así. Okay. Offer traditional. Okay, yo lo voy a poner en el chat. Service. Así. We are the restaurant will be a history. Offering. Uh-huh. Offering. Of service. Mm-hmm. Spell, please. Offer. Offer. Okay. Esa es la que están haciendo la. La misión. La misión. Mm-hmm. We are restaurants with a history of more than 40 years in market. Offer. Uh-huh. Market offer tradition of service. Okay. En esta está bien, ¿verdad? Pero por ejemplo, la misión es más hacia el servicio, ¿verdad? Que le van a dar al cliente. Y en esta es como que están explicando la trayectoria, ¿verdad? Porque dice, miren, somos un restaurante con una historia por más de 40 años en el mercado, ofreciendo un servicio tradicional, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, pero necesitamos la parte donde diga qué es lo que se le va a ofrecer al cliente. Un good service, puede ser que ustedes digan. Un cliente que nos visita, cliente satisfecho por el buen servicio, el buen manejo de la manipulación de alimentos, los platillos exquisitos, ¿verdad? Algo así, teacher. You offer good service to customers and delicious food. Ahí sí, eso sí. Porque recuerden que la misión es qué le ofrecen ustedes al cliente, ¿verdad? Ya la visión es hacia future. ¿Ok? Y ese buen servicio que se le va a dar a las personas es lo que nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo, ¿verdad? Ajá, correcto. Ya después de la buena misión, parte para que nosotros vayamos a la visión. Entonces tiene que llevar relación la misión con la visión. No es que escribimos, ¿verdad?, en la misión que queremos atender al cliente más o menos, y que queremos ser la empresa en la visión, que queremos ser una empresa que tenga la mayor satisfacción por parte del servicio que realiza, porque entonces no tendría lógica, ¿verdad? Tiene que llevar la relación a ambas partes. ¿Ok? Ok. Delicious food. Y una cosita más. I'm sorry. Así. To be the best restaurant with delicious food and good service. Ajá. Ahí ya ofrece calidad, ¿verdad? Y buen servicio. Okay. Very nice.
una cosa más, pues hoy sí me han dicho que tengo que decirle que tengamos la camera open, ¿verdad? Es porque si no pasa, entonces me van a decir a mí, de repente yo pues voy a tener que decirle a ustedes otra vez y luego me vuelven a decir a mí y así vamos a estar. Entonces, para que me puedan colaborar en eso. Okay, thank you. You're welcome. Okay. You're welcome. Okay, very nice. Okay, see you there in a minute. Okay. About the mission and the... Let's read it then. The vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, mm-hmm. Our mission describes why our business exists. Okay, and our vision is to become the most preferred beach hotel by 220. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Now, Nitian. ¿Quién de ustedes sería Celia? Si gusta, soy Celia. Okay, now, did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred. Beach. Excuse me? Preferred. Yes. Thank you. Okay. Preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our beach hotels where our business wants to get in the future. Okay. Do you all finish, right? Yes. Right. Yes. Okay, very nice. I would like to listen to let me see. Brenda Iris Escamilla. Can you tell me the mission of your company? The one that you created with your group, with your team. Hi, teacher. Hi. Yo estaba con Irma y Ángel. Okay. Hicimos la misión. Yes. Providing excellent customer service, marking no server exquisite dishes, okay. Marking you state a plus moment. Okay, dicen, repítamela one more time, una vez más. Providing excellent customer service. Provide, ¿verdad? Uh-huh. An excellent customer service. Uh-huh. No service
exquisite dishes. Dishes. Okay, very nice. Dishes. So it's a restaurant. Yes. Okay, very nice. Perfect. Muy bien. Vamos a ver si me ayuda Claudia Guadalupe. Tengo dos Claudia, ¿verdad? Vamos a ver Claudia Guadalupe. Hi, teacher. Hi. In vision or vision? The mission. Mission. Ahorita la mission. Mission. A company in the distribution in water. Mm-hmm. Is provide water with the highest percentage of purity for El Salvador. Okay. Very nice. One more time. Provide. One more time. Provide water with the high, se me cuesta pronunciar, es la que es más alto grado. High quality. High percentage. Ah, percentage. Of pure. Pureza. Pure. Purity. For El Salvador. For El Salvador. Yes. Okay. Very nice. Muy bien. Vamos a ver si me ayudan con la visión. Let's see. Vamos a ver. Joanna, can you tell me the vision of the company you made with your team? Yes, teacher. Okay. Let me see. The mission. Yeah, the vision. The vision to be the best restaurant with delicious food and good service. Okay, very nice. Okay, vamos a ver si me ayuda Silvia Suleima. Can you tell me the vision of your company? Okay, be an institution that helps the small merchant grow. O sea, así. Okay, very nice. Perfect. Is it good? Okay, very nice. Todas las vision y las mission que han creado están en excellent. Vision, be, okay, be tell me. Be to a leading company in the Salvadorian market. Okay, be to a leading. Okay, very nice. Excellent. Very nice. So that's perfect. Okay? Very nice and happy to listen to you creating those amazing visions and missions. Okay. Creo que no tenemos ninguna duda hasta ahí, ¿verdad? Oh, yes. No. ¿Está claro como el chocolate? Yes. Okay. Okay, very nice. ¿Me pueden decir si vemos acá? Yes, right. Yes. Okay. Yes. Acá tenemos la mission. Tenemos acá donde dice que vamos a ver. Read the mission statement of a successful company. Match them to the companies on the right. Compare your answer with your partner. Okay. Vamos a ver si me ayuda a Olga. Can you help me to read the first mission? Estas son misiones, ¿verdad? Can you help me to read number one? Yes, teacher. Okay. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Perfect. To be the most customer-centric company in the world, where people can find, discover anything they want to buy online. What do you think is the mission for what company? Amazon. Amazon. Amazon, right?
¿verdad? Y la clave está aquí, miren. Buy online. Online. Entonces significa que la misión tiene que ser lo que se quiere generar en el momento para el cliente, ¿verdad? Dice para ser, dice ser, ¿verdad? The most centric customer company, ¿verdad? Una compañía que, donde los clientes puedan centrarse más en el mundo, ¿verdad? Donde la gente compre más en el mundo. Y donde las personas puedan encontrar y descubrir todo lo que ellos quieran para comprar en línea. Ese prácticamente es satisfacer la necesidad del cliente, ¿verdad? Entonces, esa es la misión de la compañía, Amazon. Entonces, acá tenemos que analizar nosotros que la misión es la satisfacción del cliente, satisfacer al cliente. Por esa ruta va, ¿verdad? Porque si tenemos un cliente satisfecho, tenemos un cliente que va a regresar a nuestra compañía, a nuestra empresa, ¿verdad? Vamos a ver letter B. Ángel Guardado, can you help me to read the second one? To be the global energy company most admitted for this people, partnership and performance. Okay, to be the global energy company most admired for its people, partnership and performance. Ok, ¿para cuál podría ser esta? Chevron. ¿Mm? Chevron. Chevron. Chevron, ¿verdad? Energy company, right? The and most admired for its people, partnership and performance. Chevron, ¿verdad? Very nice. Vamos a ver si me ayuda letter C. Miguel Ángel Domínguez, can you help me to read this one? Letter C. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Ah, okay. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. ¿Y cuál es? Nike. Of course, Nike, ¿verdad? Si ustedes se fijan, miren. Generar inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. Toda la misión va satisfaciendo al cliente, ¿verdad? Y por eso mucha gente prefiere también, ¿verdad? Las empresas que van buscando ese rubro. Letter D. Vamos a ver si me ayuda a Edwin Eliseo Orellana. Ok. To inspire mm-hmm. and nurture the human spirit on person and cut and one neighbor at time. Okay. At time. Meaning, como dice? To inspire and nurture the human spirit, one person, one cup. Meaning, one person, one cup. And one neighborhood at a time. Como no nos queda otra, obviamente, ¿verdad? Pero ya sabemos que es Starbucks, ¿verdad? Entonces significa que todo va centrado en eso. Pero, ¿cuál es la clave que ustedes me pueden decir sobre las misiones? ¿Qué es lo que han visto de peculiar en todo? Captar la atención de las personas. Satisfacer las necesidades. Muy bien, satisfacer las necesidades y captar la atención de la persona. En eso va enfocado la mission, ¿verdad? Y al momento de redactar, miren, aquí hay una clave, miren. To bring, to inspire. ¿Se recuerdan que vimos esto la vez pasada? Dijimos que se llamaban ¿cómo? Infinitives, very nice. Son llamados infinitives, ¿verdad? Very nice. Ok, vamos a eliminar esto. Entonces tenemos que recordar los infinitives. Y aquí tenemos un poquito, miren. What verbs are used to write the mission and missions to and statements? ¿Cuáles son los verbos que se tienen que agregar?
¿Los primeros que están acá o los segundos? ¿Estos o estos? First. Uh-huh. ¿Estos o estos? The first. The first. Maybe some. The second. Okay, unos dicen number one, otros dicen que number and the second ones, right? The second. Number one. The okay. Second. The second may become the green spike. Okay. Second. Okay, very nice. ¿Cuál de todos es los infinitives? ¿Con el two o sin el two? Con el two. Con el two. With two. El two. Ah, entonces, ¿cuáles son los que tenemos que usar? Number one. Number one. Ok, que no se les olvide. Miren, solo una cosita hace la diferencia. To make two. And make. Two. ¿Verdad? To become, become. To be, be. Entonces, acá está el verbo en su base normal, pero acá está como infinitivo. Ya ese tú lo hace infinitivo, ¿verdad? Ok, repeat. To make. To make. To make. To become. To make. Become. To be. To be. To bring. To bring. To inspire. To inspire. Ok, make. 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 Become. 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 Be. 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 Bring. 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 Inspire. Inspire. Okay, very nice. Entonces, ahora vamos a hablar de los verbos infinitivos. Tenemos los verbos infinitivos. ¿Qué me pueden recordar de los verbos infinitivos? De lo que vimos la vez pasada. Uh-huh. Lo vimos en el módulo anterior. Yes, but I don't remember. Okay. Infinitives. Los infinitives son creados, ¿verdad? Utilizando el base form, la base normal del verbo, pero le precede el. Tú. ¿Qué le precede? Tú. El tú. El tú, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si queremos poner un verbo acá, sería to make. Pues si agregamos otro, sería to create, ¿verdad? To work, ¿verdad? Estos son infinitives. Si ustedes ven verbos, make, create and work, esos no son infinitives. Esos no son infinitives. Son otro tipo de verbos. Son verbos en su base normal, ¿verdad? Ok. ¿Hasta ahí estamos claros? Yes. Ok. ¿Para qué nos sirven los infinitives? Terminas mañana si me lo... ¿Para qué nos sirven los infinitives? Let's see. Division. Okay, division and division. Okay, very nice. Pero, ¿qué damos en la visión y en la misión? What is that we explain there? ¿Qué es lo que damos there? Objetivos. Mm-hmm. Podría ser esto, ¿verdad? To give a reason. Los infinitivos nos sirven para dar una razón. ¿Por qué se hace algo? ¿Verdad? Por ejemplo, el infinitivo lo podemos utilizar aunque tal vez la oración esté en pasado. Yo puedo decir, por ejemplo, I went to the stadium. ¿Verdad? Yo fui al estadio. ¿Verdad que así dice ahí? Yo fui al estadio. Verbo pasado, el went.
¿verdad? Verbo pasado. Yo fui al estadio. Sí, pero no tenemos una explicación a qué fue. Ponemos el infinitivo. To watch the game. Y acá estamos dando una razón. Una explicación o una razón. ¿A qué fui al estadio? ¿Verdad? Si yo solo digo, I went to the stadium, solo sé que fue al estadio, pero no sé a qué. Cuando yo digo, utilizamos infinitive to watch the game, entonces ahí estoy dando una razón a qué fui y una explicación de qué es lo que fue a hacer. Ahora, si la utilizamos en presente, usted puede decir, I go to the cinema. Ajá. Ayúdeme a terminarla. To watch the movie. To watch scary movie. Movies. Okay, it depends. The movies, scary movies, ¿verdad? O lo que sea. To watch movies, ¿verdad? Ah, pero puede que alguien me diga, I go to the cinema, ¿verdad? To be with my, ya sea girlfriend or boyfriend, ¿verdad? Porque pueda que tal vez a él no le guste el cine, pero va porque quiere estar con el novio o la novia. Entonces, nos sirve para dar razones. No todas las razones van a ser las mismas. Entonces, utilizar infinitives nos permite eso, dar razones al momento de explicar algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, we go to the doctor. Terminémosla. To get better, ¿verdad? Para estar mejor. Puede ser, we go to the doctor to visit check, friends. To check my routine. ¿Verdad? Puede ser, we go to the doctor to feel sick. No, to visit friends. To visit friends, puede ser que tal vez sea su amigo, ¿verdad? Yes. O en este caso sería to visit him. Hola. ¿Verdad? O si fuera ella, pues, or her, ¿verdad? Hilda decía, we go to the doctor to get sick. No. Al doctor no vamos para enfermarnos, ¿verdad? Vamos porque no, estamos enfermos. Porque me sentí mal. Ah, entonces, pero ya ahí. Me sentí enfermo. Ah, entonces ahora ahí ya no utilizamos infinitive, sino que se utiliza otro tiempo. ¿Verdad? Porque entonces ahí ya decía, porque si usted dice voy al doctor porque me sentí enfermo, entonces ya la razón la estamos dando en pasado. ¿Verdad? Ok, ok. Ajá, entonces eso quiero que tengamos claro. Por ejemplo, la que decía Hilda, ¿va? We go to the doctor because I felt sick. Por lo menos decime vos cuánto me la podría dar, porque o si okay. Me la vendés a mí. Pues. The microphone. Porque así de una vez. Ok, all right. Ok. Ok, we go to the doctor because I felt sick, ¿verdad? Eso fue lo que decía Hilda. Entonces, si yo digo I felt sick, es una razón también, pero es una razón en pasado. Ya no estamos utilizando infinitive. Y el verbo, miren, aquí está en pasado. Y aquí los verbos están en su base normal, en present. Entonces, por eso no podemos agregar esa. Damos una razón, pero ya en pasado. No sé si hasta acá está claro todo. ¿Verdad? Y quiero que aclaremos algo.
que la oración está con el simple present. ¿Ya se fijaron? Hello. Yes, teacher. ¿Ya se fijaron? Y tenemos prácticamente dos oraciones en una. Hasta aquí está la primera, miren. I go to the cinema. Simple present. To watch movies. Yes. Aquí tenemos subject, aquí tenemos el verb, y tenemos el complement. El hecho que acá tengamos to no significa que es infinitivo. ¿Verdad? Porque tenemos the cinema, no tenemos un verbo después del to. Entonces aquí es una preposición de lugar. Y luego viene la segunda oración. To watch movies. ¿Verdad? To watch movies. Aquí ya tenemos otra oración. Y se vuelve una sola. I go to the cinema to watch movies. ¿Verdad? Entonces, y aquí sí ya tenemos en tiempo presente directamente. Ahora hagamos una con tercera persona. She goes to the school. To learn. Yeah. ¿Verdad? Y usted me dice, teacher, ¿por qué goes? Ah, porque estamos utilizando tercera persona. Y es simple present, ¿verdad? Y hay algunos verbos a los que les agregamos S, a otros les agregamos ES. Entonces dice, she goes to the school to learn, ¿verdad? Para aprender. Teacher. Yes. Have a question. Yes, el uso del to solo es de esas dos formas, como una preposición y para indicar una acción, un verbo, perdón. Yes. El to es una preposición. It's a preposition. Pero acá se vuelve como una parte del infinitivo. ¿Verdad? Sí, pero o sea, eso es más que todo por la gramática, le pregunto, porque para poderlo identificar, el to como preposición, puedo identificarlo cuando lo que le sigue es una característica de algo así. Vaya, para identificar si el to está hablando de una preposición de lugar, tienen que fijarse que lo que va después del to sea un lugar, el cine, el doctor, la escuela. ¿Verdad? ¿Ya se fijaron? Okay. Entonces, si ven que está el tú y después está un lugar, entonces estamos utilizando el tú como preposición de lugar. Pero si ven el tú y va seguido por un verbo, entonces no es una preposición de lugar, sino que está acompañando al verbo como infinitivo. Y automáticamente esto se le llama infinitive verb. ¿Verdad? No está conjugado el verbo. Entonces aquí el verbo no está conjugado, sino que simplemente está en infinitivo. ¿Is it clear? Yes, y solo esas dos formas existen. El uso, perdón. Hay unas que otras, pero... Pero eso es lo más común. Es lo más común, sí. Okay. It's the most common, yes. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. 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 It's clear what the chocolate. It's clear the chocolate. The hacer guate. Okay. The hacer guate, teacher. The hacer guate. Okay, very nice. Si tienen dudas, díganme, ¿verdad? Porque yo necesito que esto les quede clarito, como el agua cristal. No, teacher. Yes. No nos pasó asistencia a las 9. Sí, no les pasé asistencia a las 9, pero como les dije algunas veces, por el hecho de que el tema se me prolonga un poco, por eso no la paso, pero siempre paso la última. Entonces, ahí siempre lo llevo. No, yes. Una pregunta, y lo vamos a utilizar cuando estamos en present, tiempo presente, o... No, en pasado. Miren acá.
Por ejemplo, aquí se ve. Yo fui al estadio. Okay. ¿Verdad? Yo fui al estadio. Está en pasado. Pero como nos dice que el infinitivo nos sirve para dar una razón, ya yo le agrego a ver el partido, a ver el juego. Entonces, pueda que acá esté en pasado esta oración, la primera, porque recuérdense que llevan dos partes. Sí. Pero el infinitivo va siempre en presente, no está conjugado. Y entonces aquí nosotros ya entendemos un poco más a qué fue él al estadio. Porque es como una explicación. Es una explicación, por eso dice to give a reason. Va a dar una razón o da una explicación, una explanation de what he or she does or okay. did. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Is it clear, right? Yes. Are you sure? ¿O hay alguna otra duda? No. No? No. Are you sure? Estamos claros. Ok, ¿puedo hacer el examen ya del Infinity? No. Ah, ahí dice no, ¿verdad? Ok, just kidding. Ok, entonces ahora vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Ya esto lo anotaron? No. Ah, ok. Yes, teacher. Okay. Yes. Ok, anótenlo, pues, porque ya prácticamente se nos ha ido el tiempo. Tell me when finish. Me avisen cuando terminen. Finish? No. Finish? Yes, teacher. Okay.
finished, teacher. Okay, finished, right? Yes. Okay, and the rest? Yes, the rest finished because it's not... Yes. Okay. Finished, teacher. Finished, teacher. Okay. Mañana vamos a terminar de explicarles esto porque ya el tiempo prácticamente se nos agotó. Mañana les explico esto y la otra parte de otro tema que vamos a ver, que es de aquí hacia abajo. Ok. Vamos a ver. ¿No hay ninguna duda hasta ahorita acá? No. Ok. Vamos a darle compartir. Voy a pasar a asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, right? Right. Okay. Right. Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok, Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Ok, Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Ok. Irma de Los Ángeles, ¿verdad? Ya le mencioné. Yes, teacher. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Silvia Zuleima Present, Rodríguez. Teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Y William Mauricio González García. Ok. ¿Alguien que haya quedado sin que lo mencione? No, ¿verdad? Bueno, entonces, ahorita voy a decirles quién se va a quedar conmigo con los últimos minutos. Just give me a second. Okay. Ya les digo, permítanme. Ok, le toca a Carlos Roberto García Ramírez. Ok, Roberto. Ok, everybody. Creo que estamos bien con el tema, ¿verdad? No hay ninguna duda. Como el chocolate. Mañana despejamos dudas, Chicho. Ok, very nice. Mañana terminamos de despejar dudas, pero...
Solo recordemos que nos sirve para dar una razón, para dar una explicación, para dar un propósito, para dar, para eso nos sirve el tú, ¿verdad? Para decir qué es lo que, por qué fuimos a tal lugar o a qué fuimos a tal lugar, ¿verdad? O qué hicimos o qué no hicimos, ¿verdad? Ok, happy to see you again. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Okay, mister. Hello, teacher. Nice to see you again. Thank you very much. Likewise. Happy to see you again. Gracias, gracias. Qué bueno que otra vez tocamos. Ok, yes. Bueno, honestamente, pues como es la primera clase, no hay mucho que preguntar. Sí, normalmente, pues, en la primera clase prácticamente no hemos entrado ya en profundidad en un tema bastante complejo, ¿verdad? Cierto. Entonces, pero de igual manera, pues, le vamos a dar una explicadita acá de sobre esto. ¿Verdad? Usted bien recuerda sobre el uso del manejo del simple present, ¿verdad? Que lo utilizamos para hablar sobre lo que hacemos cotidianamente. Entonces, pero en este caso hay un caso bien peculiar con el infinitive, que puede hacer una oración en pasado y podemos utilizar infinitivo, ¿verdad? Como puse en la explicación, por el hecho de que este no es un tiempo, sino que es una forma de escribir o de expresar. Entonces, aquí dice, los infinitives are used to express purpose, like in mission statement. Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Entonces, es la razón, ¿verdad? Sí. La razón. Y dice, infinitives are also used to express directions, like in vision statements. Where is the company going? ¿Verdad? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad? Para generar una oración. Y como lo decíamos, yo puedo poner una oración en pasado, en futuro incluso. Yo puedo poner una oración en futuro y decir, por ejemplo, miren una en pasado. Vamos a hacer una en pasado. I went. O pongamos, I ate pizza yesterday. To get full. ¿Ah? Yo puedo decir, no, yo me comí esa pizza para llenarme. Sí. To get full. ¿Verdad? Y uno decir, hey, pero to get full no es pasado. Sí, ¿verdad? No es pasado. Pero sí nos está explicando por qué me comí el pedazo de pizza. Sí, sí, sí. Ah, entonces sí, aquí indirectamente estaba diciendo que andaba hambre. Pues, to get full. Ajá. Entonces, así se puede utilizar esto. Luego, por ejemplo, una en presente, ¿verdad? Ah, perdón, aquí les puse I eat. Yes, I ate. Era en pasado. I'm sorry. Okay. Ahora vamos una en presente, ¿verdad? Ayúdeme a hacer una en presente. I walk. Around the street, around my house. Around, my house, la vamos a poner. To find. My dog. To find my dog. To find my dog. Very nice. ¿Verdad? Ah, ya ves que usted está explicando la razón por qué camina alrededor de su casa. Cierto, sí. ¿Verdad? Porque entonces usted puede decir, I walk around my house. Y la gente va a decir, bonito. Está loco, ¿verdad? Okay. Ay, no, pero cuando usted dice, to find my dog. Ah, entonces significa que el dog se le pierde, ¿verdad? Entonces tiene que buscarlo alrededor de su casa. Entonces ya ve que sí es indispensable este infinitive.
Entonces, incluso podemos hacer uno en futuro. Y podemos decir, miren, I will go to US. ¿Eh? Voy a ir a Estados Unidos. Hasta ahí la oración está buena. Pero no tienen explicación a qué. I will go to US to visit my family. Ah, y ahí explico a qué voy a ir. Puede otro que diga, no, I will go to US to work. Cierto. It depends on the case of each person. Pero entonces, lo que sí nos damos cuenta es que no es un tiempo. Sí, es cierto. Sino que solamente es un modo, ¿verdad? Es un uso que nos permite dar explicaciones, dar razones o dar, como decía acá, esta parte, un propósito o una dirección. Pareciera que está en presente, ¿verdad? Pareciera que está en presente, por lo hecho de que el verbo está sin conjugación. Exacto. Ajá, entonces para... Ajá, tiempo. No, y pues sí, justamente, no es eso, solamente es... No es un tiempo, dice usted, es un modo. Es un modo, sí, es un modo, entonces, de explicar, ¿verdad? La razón sobre por qué se da algo. Uh-huh. Ajá, entonces, esto nos permite a nosotros utilizarlo con cualquier tiempo y en cualquier situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo explicaba anteriormente? Acá tenemos el caso. To US. Aquí el to, ¿cómo que está funcionando? Ahí pues como explicar, ¿verdad? Pero no quiero explicar el otro. Aquí es como indicar. Uh-huh. En este caso es indicar, ¿verdad? ¿A dónde va? Ah, entonces, como estamos explicar a dónde va, nos está orientando a una preposición de lugar. Uh-huh. I will go to US, ¿verdad? Uh-huh. Nos está diciendo a dónde vamos a ir. Uh-huh. I will go to US. Entonces, uh-huh, acá se llama preposición de lugar. Uh-huh. Y acá esté tú. Ya es el infinito. Entonces acá nos explica a qué lugar. Uh-huh. Y acá nos explica la razón, ¿verdad? O el por qué vamos. Entonces es fácil identificar. Siempre cuando usted va a saber que es infinitivo, cuando tiene el tú y el verbo a la par. Cierto. Ajá. Si tiene el tú y un lugar, significa que es una preposición de lugar. Sí, sí. Entonces esas son las formas de poder identificar, ¿verdad? Si es infinitive o si es el to como preposición de lugar. Alguna vez hablábamos, teacher, y bueno, usted decía que quizás eran temas un poco más avanzados, pero creo que algunas cosas en el inglés sí tiene sentido decirlo como que al revés. Ah, en este yes. caso creo que no, ¿verdad? Por ejemplo, poner la razón primero y luego qué vamos a hacer. No, aquí sí no. Ajá. Ajá. Al menos que le agreguemos así, mire, sí se puede. Al menos que digamos, in order to get full, ¿verdad? ¿Verdad? She ate the pizza. Ajá, y sí, porque aquí dice, como dice, va, en razón de llenarse, ella se comió la pizza. Ahí sí la podemos, poner. Pero solamente así como está aquí, poner to get full, I ate pizza yesterday, no. No, ¿verdad? Ah, aquí faltó el yesterday. Sí, claro. Ajá. Sí, porque si decimos to visit my family, I will go to US, no. No, ¿verdad? Al menos que le ponga, ¿verdad? In order, to visit my family. Ajá. I will go to US. Ajá. Entonces, pero necesitamos in order, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Como que dice, por ver de visitar mi familia, voy a ir a Estados Unidos. Sí, sí, me puede. En español sí no sirve para esto. Ajá. Yes, ahí sí es correcto. Es cierto, sí. Ok, no sé si hay alguna duda más. No, te siento bien, gracias por la explicación. Ok. Anything else, just send me a message. I'm gonna check you. Sí, cierto. Gracias, okay. José. Bueno, lo vemos. Good night. Good night. See you tomorrow.